Y mucha atención que un juez en Cartagena envió a prisión a los 5 capturados por el homicidio del fiscal antimafia de Paraguay, Marcelo Pecci, ocurrido el pasado 10 de mayo en la isla de Barú. 4 de los detenidos aceptaron cargos y 3 de ellos están dispuestos a colaborar con la justicia. En Cartagena está Catalina Vargas. ¿Qué organizaciones criminales están detrás del asesinato, Catalina? Malú, muy buenas noches. Yo la saludo desde el búnker de la Fiscalía ubicado aquí en Crespo, en la ciudad de Cartagena, en donde por más de 6 horas se llevaron a cabo las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra estas primeras cinco personas capturadas por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Noticias Caracol conoció detalles de las personas que estarían detrás de la autoría intelectual de este crimen. En primer lugar, la Fiscalía ya tiene pistas de que fue comando Capital, un grupo delincuencial que surgió en Brasil y se trasladó a Paraguay y que estaría dedicado al narcotráfico, quienes tendrían nexo con este crimen. Pero además se sabe que también participó un grupo llamado Tren de Aragua. Incluso tienen pistas de que el grupo terrorista Hezbollah estaría implicado en este crimen. Pero ¿qué pasó el día de hoy durante las audiencias preliminares? En la siguiente nota les contamos. Así salieron uno a uno los 5 detenidos por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Del búnker de la Fiscalía en Cartagena serán llevados a una cárcel en Bogotá, luego de que un juez decidiera imponerles medida de aseguramiento intramural. Para la Fiscalía, así habrían actuado los detenidos. Wendell Stevenson Carrillo sería el sicario, Jayberson Zabaleta, supuesto encargado del transporte del grupo, Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve, madre e hijo, habrían hecho los seguimientos al fiscal. Estos capturados aceptaron los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas en calidad de coautores. El único que no aceptó su responsabilidad fue Francisco Luis Correa, señalado por la Fiscalía de ser el articulador y financiero del crimen. La decisión del juez se dio luego de una audiencia en este edificio que se hizo a puerta cerrada por las amenazas lanzadas contra el juez y el fiscal del caso por parte de los capturados. Ahora lo que se sabe es que todos serán llevados al búnker de la Fiscalía. 3 de ellos iniciarán un proceso de colaboración con la justicia y rendirán su primer interrogatorio ante el CTI de la Fiscalía en las próximas horas. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a este noticiero que entre los autores intelectuales no solo estaría el PCC o Primer Comando Capital, banda que opera en Brasil y Paraguay, sino también una organización venezolana llamada Tren de Aragua. Incluso hablan de la supuesta participación del grupo terrorista Hezbollah. Para llegar a los máximos responsables, han analizado más de 4.800 llamadas telefónicas y determinaron que a cada uno de los implicados le pagaron $120.000, es decir, unos 450 millones de pesos. El sexto implicado se sabe que fue la persona que condujo el jet ski en donde se cometió el crimen y estuvo en los últimos días en Medellín, pero de acuerdo a los rastreos de ubicación, esta mañana habría viajado a Venezuela.